Bueno, esta es la tercera clase, el tercer video, ¿no? De la unidad, de esta parte 1 de la unidad de interacciones de plantas. En los videos anteriores estuvimos hablando de defensas químicas, de diferentes enfoques, y ahora vamos a dedicar este video y esta tercera clase a hablar de competencia y de reproducción. Es decir, competencia entre plantas mediada por sustancias químicas, lo que se conoce en general como alelopatías. Y la parte de la importancia de compuestos de plantas, metabolitos secundarios de plantas en la reproducción, que es básicamente aspectos químicos de la polinización. Vamos a grabar solamente audio en las diapositivas que vienen. Y bueno, quedamos a disposición para consulta que puedan haber. Entonces, las plantas interactúan entre sí químicamente, y esas interacciones es lo que se conoce históricamente con el término de alelopatías. Alelo quiere decir diferente, patías se refiere a algo como algo que está enfermo o algo negativo, digamos. De hecho, las interacciones químicas entre plantas siempre se consideraron como negativas, aunque en realidad eso se está revisando en las definiciones más modernas de alelopatías. Pero además, también siempre se consideró a las interacciones alelopáticas como interacciones planta-planta, pero también en los últimos tiempos se incluye cualquier tipo de interacción planta, donde participa planta, pero puede ser con algas, hongos, bacterias. No tanto así con animales, pero en realidad, lo que más se usa respecto al término de alelopatías son las interacciones planta-planta. También históricamente siempre se refirió a las interacciones alelopáticas como interacciones antagónicas, pero también en los últimos tiempos se incluyen algún tipo de interacciones favorables. Lo que sí definen las alelopatías en cuanto a las interacciones planta-planta, es que están mediadas por la liberación de sustancias químicas al ambiente. O sea, no cualquier tipo de interacción planta-planta va a corresponder a la alelopatía, sino que son aquellas mediadas por sustancias químicas. Básicamente, como es bastante obvio, se enmarcan en que las plantas compiten con otras plantas por acceso a luz, agua, nutrientes. Pero no cualquier competencia implica interacciones alelopáticas, porque en muchos casos la competencia ocurre de otra manera. Una planta crece más rápido que otra y le tapa el sol, digamos, y eso es una interacción, obviamente, y hay una competencia, pero no podríamos hablar ahí de una interacción alelopática. En las interacciones alelopáticas, como indica este dibujo, los puntos azules implican compuestos químicos que pueden ser, por ejemplo, liberados como volátiles, interactuar a través del aire con otra planta, que pueden ser lavados, o sea, como lixiviados, digamos, o lavados de las hojas al suelo y ir a través del suelo, pero también pueden ser exudados de raíz. También pueden ser lixiviados de hojas que ya cayeron. O sea, hay una enorme diversidad de formas en las cuales una planta puede interactuar químicamente con otra. Y es bastante importante en el estudio de alelopatías la presencia o el factor que involucra aspectos abióticos como el sol, como la lluvia, también aspectos bióticos como el rol de los microorganismos. Vamos a hablar un poco más de eso en breve. O sea que son interacciones bastante complejas, y esa complejidad justamente se transforma un poco en su talón de Aquiles en cuanto a los métodos de estudio y a las críticas que tiene o que ha tenido siempre el estudio de alelopatías. Entonces, el enfoque de las alelopatías puede venir de diferentes lados: desde la ecología, es decir, desde el estudio de interacciones entre organismos. Históricamente se tomaron, acá hay un ejemplo de una foto aérea que muestra como una estructura de mosaico donde hay una planta muy abundante aquí en todos estos espacios más oscuros, todo rodeado de espacios donde nada crece. Esto, que en su momento se llamó justamente competencia química entre plantas, es lo que siempre ha definido a la alelopatía como área de estudio. Las interacciones
planta a planta, en la cual una planta limita, inhibe el crecimiento de otra. Entonces, tradicionalmente se habló siempre como alelopatías como el efecto negativo en general producido por arbustos o árboles sobre plantas herbáceas. Desde el punto de vista de diferentes estudios, digamos, de la ecología de plantas, pueden verse claramente este tipo de efectos en lo que se llama la sucesión de especies en ecosistemas alterados. O sea, por ejemplo, después de un incendio natural en agroecosistemas que han sido abandonados, se da una sucesión de plantas donde algunas van a ser más abundantes por un tiempo y luego otras hasta que se llega a un equilibrio donde la comunidad de plantas está más alcanza una estabilidad. Esa sucesión justamente siempre se supo, en muchos casos se probó claramente, tiene que ver en muchos casos con interacciones alelopáticas donde una planta logra dominar sobre otras a través de interacciones mediadas por aleloquímicos. Otro aspecto interesante del estudio de alelopatías desde este foco, desde el foco de la ecología, son las plantas exóticas invasoras, digamos, la invasión de plantas fuera de su rango natural de distribución, de su rango nativo de distribución, es un problema muy grande, tanto porque son malezas que afectan a los cultivos, pero también porque son malezas que afectan a ecosistemas naturales, por ejemplo, a la biodiversidad de plantas nativas. Entonces, el estudio de por qué algunas plantas exóticas son tan exitosas como invasoras dio lugar a lo que se conoce como hipótesis de armas novedosas, que vamos a volver a eso un poco más tarde. Pero bueno, de alguna manera tiene que ver en muchos casos con la capacidad de esas plantas de inhibir el crecimiento de otras en su rango, y esa capacidad se ve como exacerbada en su rango de distribución exótico, no tanto así en su rango de distribución nativo. Otro enfoque del estudio de interacciones alelopáticas es desde un punto de vista más aplicado, en particular el manejo de malezas en la agricultura. Este compuesto que está acá quizá no les dice nada, es un compuesto muy simple, derivado del aminoácido glicina, que vemos aquí. De hecho, el sufijo gli de la glicina se usa para nombrar a este compuesto, que no es más que el glifosato, un compuesto muy famoso, que es el herbicida, uno de los herbicidas más comúnmente utilizados en la agricultura, en particular por la existencia de transgénicos, de cultivos, digamos, que son resistentes a este herbicida y por lo tanto se pueden aplicar sin afectar el cultivo. Este herbicida de síntesis, en realidad no surgió de estudio de interacciones alelopáticas, o sea, no es un ejemplo en donde el estudio de interacciones naturales deriva en un producto comercial, sino que surgió en realidad del estudio de agentes quelantes de metales, ese tipo de cosas, incluso para el tratamiento de aguas, hace ya muchos años, y derivó en un herbicida muy común. Desde el punto de vista de la acción, bueno, inhibe la biosíntesis de aminoácidos aromáticos, o sea, aminoácidos que dependen de la vía del ácido chiquímico, y bueno, es una afecta a una enzima que no está presente en animales, por lo tanto es selectivo en ese sentido en que afecta a plantas. Pero entonces, vinculando los estudios de alelopatías, cuando una planta logra dominar sobre otra o inhibir el crecimiento de otra en función de compuestos químicos, evidentemente no cuesta mucho atar las dos, la línea de pensamiento, para pensar, bueno, pero entonces ese tipo de sustancias pueden implicar nuevos herbicidas, incluso el uso de herbicidas naturales o de compuestos que naturalmente actúan como herbicidas, pero después se les busca algún cambio, vamos a ver algún ejemplo, algún cambio químico que le mejore algún aspecto
algún aspecto deseado de ese compuesto. También, como ya dijimos, conocer las bases de agresividad de malezas también tienen que ver con el estudio de la alopatía, ya lo dijimos, pero también el manejo de resistencia, o sea, cada vez es más común que hay malezas resistentes a los herbicidas más utilizados y bueno, conocer desde el punto de vista más bioquímico cómo actúan los herbicidas va a llevar a conocer, bueno, por qué una cierta maleza es resistente y entonces buscar otro tipo de herbicidas que actúen a otro nivel en la fisiología de la maleza. Fíjense cómo, este es un cuadro de la DIEA. La DIEA es una sección, digamos, del Ministerio de Ganadería y Agricultura de Uruguay, en donde se dan las estadísticas agropecuarias año a año. Lo que pueden ver acá, bastante reciente en el tiempo, es la importancia que tienen los herbicidas comparado con otros plaguicidas, si consideramos para hongos, para insectos, la importancia que tienen en el volumen de dinero que se utiliza para su importación. O sea, realmente los herbicidas son plaguicidas muy, muy utilizados y no solamente tienen una importancia económica, sino que tienen una importancia también en cuanto a la contaminación potencial que pueden generar. O sea que el uso de, o digamos, el estudio de interacciones que ocurren naturalmente entre plantas, de las cuales pueden surgir ideas para herbicidas, tiene su importancia también. Bien, entonces tenemos el enfoque desde la ecología, el enfoque desde la parte aplicada y tenemos el enfoque desde la química. ¿Qué tipo de química podemos encontrar en este tipo de interacciones planta-planta? Bueno, acá lo que ocurre es básicamente que la química es muy similar a la química que ya vimos, no la vamos a repetir, porque es el mismo tipo de química que vimos en cuanto a las defensas contra herbívoros. Quizás con menos importancia de los alcaloides y más de los fenoles. Los alcaloides, como comentábamos en las unidades, en las clases pasadas, son muy activos a nivel del sistema nervioso y por eso es que las plantas son relativamente inmunes o no son intoxicadas por alcaloides porque no tienen una fisiología del sistema nervioso como los animales. Entonces, en las interacciones planta-planta, si bien hay alcaloides que participan, tienen un peso relativo un poco menor. Pero la química es básicamente la misma. No podemos generalizar en cuanto a la volatilidad. En algunos casos son compuestos volátiles, en otros son en absoluto nada volátiles, en algunos casos son compuestos muy polares y en otros casos son compuestos poco polares. O sea que la química es muy variada en ese sentido. Y hay un aspecto bastante importante que no tocamos cuando hablábamos de defensas contra herbívoros y que no tocamos porque en el caso de defensas contra herbívoros no es muy importante porque ahí lo que ocurre es que el herbívoro está comiendo de la planta y entonces el encuentro con la toxina es inmediato. O sea, sí vimos compuestos que estaban como guardados en la planta en otro, en un formato pretóxico, pero lo que no vimos fue la posibilidad, como sí ocurre y es muy importante en las alopatías, de modificaciones a las sustancias presentes en las plantas, que pueden ser tanto mediadas por microorganismos como abióticas en el aire o en el suelo, y que cuando llegan a la planta, a la otra planta, a la que va a ser afectada por esa interacción, llega con un compuesto diferente. Un ejemplo de esto. Tenemos, y un ejemplo a su vez de la química de fenoles, un caso muy, muy típico de alopatías históricos en el estudio de alopatías es el nogal, una especie muy, muy común en Norteamérica, bueno, en todos lados, pero este estudio viene de Norteamérica, donde el lixiviado de las hojas produce un compuesto que fíjense que es un glucósido, o sea, es un compuesto muy polar que va a ser lavado por el agua y va a permear el suelo y en el suelo sufre la hidrólisis de este del azúcar y una oxidación para dar una quinona, una naftoquinona. Esta naftoquinona que se llama juglona es justamente el compuesto que es tóxico. O sea que tenemos acá un ejemplo de modificaciones en el suelo que lo que hacen es producir el producto que en definitiva va a ser el producto, el compuesto alelopático.
Otro ejemplo con una química similar de quinonas, pero en este caso hay una es el sorgo. En este caso la diferencia es que el producto se libera a partir de pelos glandulares que ocurren en las raíces, o sea, esta es la raíz del sorgo, no es el tallo. O sea que es un exudado de raíz que va directamente al suelo. Y vieron que es un compuesto con una química un poco distinta, tiene una cola toda hidrofóbica. Es un compuesto con bastante persistencia y que no, en principio no sufre modificaciones y que queda en el suelo y afecta entonces el crecimiento de otras plantas. O sea, vimos un caso de compuestos que vienen del lixiviado de hojas, ahora vemos un caso de compuestos que vienen de exudados a partir de raíz, a partir de pelos glandulares en la raíz. Otros ejemplos de fenoles, fíjense cómo acá vemos ácidos, muchos ácidos, ¿sí? Todos ácidos de tipo parahidroxicinámicos, como el ferrúlico y el cumárico, ácido gálico, ácidos parahidroxibenzoicos, son todos fenólicos, ¿sí? O aldehídos, también fenólicos. Provienen de muchos estudios que fueron los estudios más pioneros en estudios en alelopatías, que provienen de este tipo de ecosistemas. Por ejemplo, el chaparral en California, que son ecosistemas bastante áridos, donde existen esos arbustos perennes, digamos, con hojas duras. Es como un ecosistema que no es muy ideal, entre comillas, en cuanto a la presencia de agua, por ejemplo, y a la presencia de nutrientes, y donde uno podría prever una cierta competencia, por ejemplo, por el acceso a agua. Y bueno, en este tipo de ecosistemas, en particular por ecólogos que trabajaban en California, por allá por las décadas del 60, 70, se hicieron muchos estudios de muchas plantas que inhiben el crecimiento de otras a tu alrededor a través de compuestos que pueden venir a partir de las hojas o incluso a partir de compuestos volátiles, como vamos a ver ahora. Entonces, en el caso de compuestos volátiles, hay muchos compuestos alelopáticos que son terpenos, monoterpenos, como vemos químicamente no tienen nada distinto a los que ya vimos, comúnmente en plantas como la artemisia, como la salvia. Estos se liberan entonces al aire y van como absorbiéndose al suelo, penetran las semillas porque son compuestos lipofílicos e inhiben germinación y crecimiento de otras plantas herbáceas. Fíjense que acá utilizamos el término simpátridas. Simpátridas se refiere a especies que coexisten en un mismo lugar, digamos, pueden formar parte de una comunidad, digamos. Y eso es un factor importante al cual vamos a volver más tarde, y es que en los estudios de alelopatías se suele cometer el error de probar la acción inhibitoria o la acción antagónica de compuestos con especies que no tienen ningún tipo de relevancia porque no coexisten con la especie de la cual se trabajó un extracto, por ejemplo. Entonces, eso es un aspecto, es una crítica que se le ha hecho siempre a muchos estudios de interacciones alelopáticas que está bueno tomarlo en cuenta. Aquí lo que podemos ver es un compuesto que se llama sinmetilina, que es un herbicida comercial, donde podemos ver claramente que sale de la idea original del compuesto, es un compuesto de síntesis. La idea original del compuesto sale justamente del cineol. O sea que este es un ejemplo de cómo la química de sustancias que actúan como alelopáticos en la naturaleza puede llevar al desarrollo de derivados de uso comercial, como es este caso. Otro ejemplo de herbicidas de origen, de herbicidas comerciales cuya idea original proviene del estudio de interacciones alelopáticas es esta planta que está acá, que en Uruguay tenemos. La llaman limpiatubos o limpiabotellas porque tiene esta forma de como de cepillo, la inflorescencia. Y la planta produce este compuesto, que es originalmente es como un sesquiterpeno, ¿verdad? Con algunas modificaciones. Este compuesto es el responsable de que esta planta afecta en otras plantas la fotosíntesis. De hecho,
Lo que afecta en realidad es, no la fotosíntesis, sino que lo que afecta en otras plantas es que la clorofila de las plantas que son sujetas a tratamientos con este compuesto, la clorofila es inactivada por la luz. La clorofila es lábil a la luz, pero está como protegida por estar como rodeada de sustancias que son carotenos. Bueno, este compuesto inhibe la síntesis de carotenos, por lo tanto las moléculas de clorofila son destruidas por la luz y eso es lo que hace que tengamos un problema entonces para la fotosíntesis. A nivel comercial, existe el nombre comercial es Calisto, fíjense cómo utiliza en el logo, utiliza algo que claramente indica que la sustancia originalmente salió de un compuesto natural, que se llama mesotriona, que no es un compuesto natural, pero acá tenemos claramente la idea química surgida del compuesto natural, que evidentemente, tras estudios de relación, estructura, actividad, fue lo que demostró tener la responsabilidad de la actividad. Probablemente mucho de lo otro de la molécula tenga que ver con otras características que se desea tener como producto comercial. Puede ser duración, solubilidad, lo que a ustedes se les ocurra, pero no necesariamente la actividad en sí misma. Otro ejemplo de compuestos que median interacciones alelopáticas son los flavonoides. Los flavonoides, vamos a volver a los flavonoides cuando hablemos más tarde de polinización. Tienen este tipo de estructura de tres anillos, A, B, C. Fíjense cómo una parte de la molécula tiene una estructura de C6, C3, estos tres carbonos que están acá. Este es un origen biosintético. Y luego la otra parte de la molécula tiene un anillo bencénico con diferentes patrones de sustitución que evidencian otro origen biosintético. Los flavonoides tienen muchas funciones en las plantas y, entre otras, se ha visto que en algunos casos participan de interacciones alelopáticas. Este ejemplo proviene del estudio de una especie del género Centaurea, que es una maleza invasora, muy, 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 muy invasora, valga la redundancia, en Norteamérica. Es de origen europeo. O sea que viene un poco lo que yo les comentaba antes, ¿no? El estudio de la química de interacciones alelopáticas para comprender por qué una maleza invasora puede llegar a ser muy exitosa. Entonces, aprovecho justamente este ejemplo para comentar, bueno, si las alelopatías, uno define a las alelopatías como resultado de selección natural, es decir, una planta, o uno lo puede considerar como una adaptación de una planta, generar compuestos que inhiban el crecimiento de otras, porque le pueda favorecer el acceso a recursos. Eso sería entonces un carácter adaptativo que sería resultado de la selección natural. ¿Qué es lo que podríamos llegar a prever? ¿Qué predicciones podría pensar esta idea? Podría resultar esta idea de que, bueno, si las alelopatías son resultado de la selección natural, uno podría predecir que una planta no va a generar sustancias alelopáticas que la dañen a sí misma. Una planta va a sintetizar más cantidad o mayor diversidad de compuestos alelopáticos cuanto mayor competencia tenga. Y un tercer aspecto interesante, y es que las plantas que crecen, que evolucionaron, no que crecen en este momento, sino que evolucionaron en las mismas comunidades, digamos, deberían ser más tolerantes a los exudados mutuos de hoja o de raíz que plantas que evolutivamente no se conocen, digamos, que no son simpátricas. Este último punto se trabajó experimentalmente. Como decíamos, la Centaurea, esta especie es nativa de Europa. Entonces, lo que se hizo fue extractos de esta planta, extractos de flavonoides. Y lo que se vio es que si se tomaban diferentes plantas de Norteamérica, o sea, del rango de distribución exótico para esta planta, era mucho más afectada por estos extractos que especies europeas, que obviamente
evolucionaron junto con esta especie de centauría, eran mucho menos afectadas, siendo que estas especies norteamericanas y europeas no eran especies completamente, digamos, eran especies que tenían cierto grado de relación entre sí a nivel filogenético. Entonces uno esperaría, bueno, ¿por qué hay tanta diferencia? Y eso probablemente tenga que ver con lo que después se vino a llamar la hipótesis de las armas novedosas. Y es que básicamente en el rango no nativo, en el rango exótico de una planta, las otras plantas no han logrado evolucionar un mecanismo de alguna manera de detoxificación o de alguna manera para lidiar con estos compuestos alelopáticos, y por eso es que muchas especies en su rango nativo no son invasoras, están como en equilibrio con el resto de la comunidad, y en una comunidad exótica son terriblemente exitosas e invasoras. Eso puede tener que ver entonces con que los compuestos que produce para otras plantas son novedosos y las afectan en forma más importante. De la misma familia que la Centaurea, nosotros tenemos nuestra propia planta invasora típica. Y esta es justamente la margarita de Piria. Es un problema en Uruguay, en Argentina, en Brasil. También es de origen europeo. También es una asteracea de la misma familia. Y es extremadamente invasora. Y las bases químicas de esa capacidad invasora, justamente hasta donde yo tengo entendido, no se conocen. Y es un tema importante. Acá estamos viendo esto desde hace un par de años. Una charla dedicada enteramente a cómo manejar la margarita de Piria. O sea, es un problema que tiene que ver con también, como es una maleza que también afecta no solamente las comunidades nativas de plantas, sino también afecta a los cultivos. Bien. Cuando se estudia interacciones alelopáticas, uno puede pensar, bueno, ¿cómo una planta actúa sobre otra a través de compuestos químicos? ¿Cuáles son los posibles modos de acción que pueda tener una planta sobre otra? Lo más simple que uno podría pensar es una interferencia directa, planta-planta. Es decir, una planta A produce un compuesto X que interfiere con la planta B. Eso es muy simple. Y es el enfoque justamente que se le dio a este tema durante muchos años. Un enfoque como muy simplificado, muy fácil de llevar al laboratorio para hacer ensayos, pero extremadamente simplificado y por lo tanto un poco peligroso. En muchos casos lo que ocurre son interacciones indirectas mediadas por el suelo. Y esas interacciones pueden ser distintas. Puede ser, por ejemplo, mediada por la descomposición de los compuestos. Una planta A produce un compuesto X, X es transformado por un microorganismo del suelo en un compuesto Y, y este compuesto Y interfiere con la planta B. Una planta A puede sintetizar un compuesto X, X induce por ejemplo, a un microorganismo del suelo a producir un compuesto Y, y este es el que interfiere con la planta, algo que se llama alelopatía inducida. También es una posibilidad y también se ha demostrado en algunos casos que es la forma en la cual ocurre. Y un ejemplo, un tipo, un modo de acción que no es tan obvio, pero que puede ser muy importante, son los efectos indirectos en el ecosistema. Es decir, una planta produce un compuesto. Pongamos que este compuesto es muy bueno en como quelante de un ion, por ejemplo, quelante de hierro. Entonces lo que hace es disminuir la concentración de hierro efectiva disponible para otras plantas. O sea, X causa cambios químicos en el ecosistema, en el suelo, y esos cambios afectan el crecimiento, reproducción o supervivencia de otra planta por efectos indirectos no tóxicos, sino por cambios en el ecosistema. Esos cambios pueden ser justamente la captura de nutrientes, también pueden ser cambios en el pH, diferentes cambios que son indirectos, pero que en definitiva resultan de una interacción alelopática. Esa simpleza con la que se encaró durante muchos años el tema de la alelopatía llevó a criticismos bastante duros con el área. Es un área que fue bastante importante
en las décadas del 70, 80, pero que después básicamente desapareció de la literatura científica, porque justamente se le hacían muchos criticismos a que, bueno, para probar justamente a las alelopatías como un fenómeno natural en donde una planta incide sobre otra, hay que lograr, para probarlo experimentalmente, hay que lograr manejar distintas variables que son importantes y que si se simplifican mucho, bueno, los estudios de alguna manera pierden validez. Por ejemplo, ¿cómo probar que una planta afecta a otra a través de compuestos y no simplemente porque le quita la luz a través de la sombra? Algo que justamente cuando se habla, por ejemplo, de que los eucaliptus no dejan crecer nada abajo, a veces lo que se dice, bueno, eso es porque generan sombra o porque le quitan el agua. Eso no sería interacciones alelopáticas, ¿verdad? Sino que es otro tipo de competencia, pero también puede ser que los eucaliptus liberan compuestos que son alelopáticos. O sea, son dos formas distintas de enfocar el problema, pero justamente para poder trabajarlo científicamente uno tiene que poder de alguna manera contemplar efectos que son por sombra, por competencia y que no son necesariamente efectos alelopáticos. La competencia, todo lo que ocurre debajo del suelo es fundamental y muchas veces no se observa, no se incorpora como una variable experimental. Otros efectos bióticos como la depredación, hay que tomar en cuenta si la depredación puede tener un efecto o no en que una planta sea más dominante sobre otras. Y luego, por supuesto, lo que ocurre con los compuestos, cuando están en el aire o en el suelo, cómo cambian, cómo se absorben a sustancias, a partículas, qué es lo que ocurre con la fisicoquímica de esos compuestos. El controlar todas estas variables, por ejemplo, a nivel de campo, es extremadamente difícil de controlar estas variables. Por lo tanto, en muchos casos, los estudios se llevan al laboratorio. Pero en el laboratorio ocurren otros problemas y es que justamente se simplifican demasiado estas variables. Entonces se han hecho decenas y decenas y decenas de estudios en donde hay bioensayos de laboratorio, pero que son poco representativos para lo que ocurre en la realidad, en la naturaleza. Por ejemplo, muy comúnmente se hacen extractos de una planta y se testean a concentraciones que nunca pueden ser reales, porque son concentraciones, por ejemplo, muy altas. Se utiliza, por ejemplo, por una cuestión práctica, pongámosle semillas de lechuga para ver el potencial inhibitorio de germinación de un extracto, pero ese tipo de semillas no tienen ninguna importancia en lo que ocurre naturalmente, o sea, es importante utilizar plantas que interactúen a nivel natural cuando se va al laboratorio. Y probablemente el defecto más común de este tipo de estudios es que muchas veces se olvida de la importancia del suelo, o peor aún, se lleva al suelo. Y como una digamos, metodología limpia, entre comillas, de trabajo de laboratorio, se autoclava, entonces se matan todos los microorganismos y ahí lo que se está perdiendo justamente es una variable muy importante y la ausencia de esa variable puede llevar a falsos positivos o a falsos negativos. Es decir, es muy difícil trabajar con interacciones alelopáticas en campo. Y es muy difícil trabajar con interacciones alelopáticas en el laboratorio por todas las variables que uno o no puede controlar o puede estarse perdiendo. Eso fue lo que llevó, en definitiva, a que los estudios de alelopatía fueran muy criticados y que el probar que las interacciones alelopáticas existen en la naturaleza, bueno, fue algo como muy criticado. No tanto así. La búsqueda, el enfoque más aplicado que es la búsqueda de herbicidas. O sea, eso perfectamente uno puede hacer extractos en el laboratorio, probarlos contra las semillas que uno lo quiera probar y seguir la línea de trabajo para el descubrimiento de herbicidas nuevos. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir, bueno, yo estoy obteniendo evidencia de que las interacciones alelopáticas son realmente interacciones que ocurren en la naturaleza. En los últimos años, muchas de estas críticas se han ido levantando, se han ido encontrando estrategias experimentales que involucran inclusive biología molecular, entonces que involucran también a la metabolómica, o sea, el estudio de
no de una sustancia en particular, sino de lo que una planta está produciendo en diferentes circunstancias bióticas en particular, pero en forma global, no buscando un compuesto en particular. Entonces, hay otros enfoques más modernos que han permitido levantar un poco estos criticismos que fueron bastante duros, por ejemplo, en las décadas de 90 y demás. Entonces, el enfoque de estudios alelopáticos tiene que contemplar la enorme diversidad de interacciones posibles. Una planta sintetiza un compuesto, ese compuesto va al suelo y le pueden pasar un montón de cosas. Ese compuesto puede producir que otros organismos produzcan otros. Ese compuesto puede absorberse a partículas del suelo, puede pasar al medio acuoso. Es decir, la importancia de los factores abióticos, temperatura, precipitación, luz. Toda esta complejidad hace que el estudio sea muy difícil, pero es necesaria desde el punto de vista de la ecología química, es decir, desde el punto de vista de probar que ciertos compuestos tienen relevancia a nivel ecológico y no solamente una cierta aplicabilidad potencial para un fin aplicado. Bien, entonces con esto es básicamente lo que les quería contar. Como vieron, no profundicé mucho en la química porque en realidad la química en sí misma no difiere de la química que ya hablamos para el caso de interacciones con herbívoros. En la bibliografía que hay asociada a este tema es una revisión, no es muy nueva, pero en realidad es muy útil, de 2007, de un científico español, Macías, que bueno, habla justamente, es un review que fue un mojón importante en el área de la alelopatía, así que ahí van a encontrar mucha más información química en el caso que les interese ver los diferentes tipos de estructura que participan, pero en realidad la química no deja de ser química secundaria típica de plantas que ya vimos en el caso de interacciones con herbívoros. Voy a hablar ahora de otro aspecto importante de las interacciones químicas de plantas que tiene que ver con la reproducción y es la química que participa del proceso de polinización. La polinización, obviamente, involucra, es parte esencial de la reproducción en plantas, o sea, el traslado de granos de polen que contienen los gametos masculinos a los órganos femeninos de la flor correspondientes para que se dé la reproducción. Esa polinización en algunos casos puede ocurrir dentro de la misma flor. Muchas flores son hermafroditas, contienen los órganos masculinos y femeninos, lo cual claramente atentaría contra la variabilidad genética. Y por lo tanto, de alguna manera, es adaptativo que eso esté bastante inhibido y en la mayoría, si bien por supuesto hay muchas flores que son compatibles, hermafroditas compatibles, o sea, que pueden autorreproducirse, muchos casos en realidad son hermafroditas autoincompatibles, por ejemplo porque órganos masculino y femenino maduran a diferentes tiempos, son todas características que podemos pensar como ventajosas desde el punto de vista de la búsqueda de la diversidad. En algunos casos las plantas, las flores no son hermafroditas, sino que tienen órganos o flores, digamos, macho y hembra, que pueden estar en la misma planta o que pueden estar en diferentes plantas, diferentes modalidades. Pero lo que importa transmitir acá es que la fecundación, la polinización para transferir polen de una flor a otra y no dentro de la misma flor es muy importante para la enorme mayoría de las angiospermas, o sea, de las plantas con flor. Muchas se las arreglan por el viento, pero obviamente no parece ser una estrategia muy, muy predecible. En la mayoría de los casos, lo que se utilizan son justamente animales y, en particular, insectos, que son los por excelencia los polinizadores. Entonces, esa interacción con los insectos polinizadores es a lo que me voy a estar refiriendo. Las
plantas y sus polinizadores pueden ser de alguna manera genéricos. Acá tenemos una misma flor con diferentes tipos de polinizadores. Vemos alguna avispa, alguna abeja, una polilla. Pero en muchos casos lo que ocurre también es una extrema especialización, o sea, una dependencia extrema entre cierta planta y su polinizador especialista, muy especialista. Y esa dependencia es así para los dos casos. O sea, puede haber, por ejemplo, una flor que solamente una cierta especie de polilla con una probóscide muy larga que se ve acá, un poco difícil de ver en la foto, solamente con esta probóscide muy larga se puede alcanzar, por ejemplo, el néctar que esa flor ofrece, y esa polilla va a especializarse en forma importante en esta planta. La especialización puede ocurrir porque una flor engañe al polinizador simulando una hembra, eso lo vamos a ver al final de la clase. Hay casos muy famosos que lo pueden encontrar si hacen búsquedas en la bibliografía, en internet, sobre los higos y un grupo de avispas que es especialista y que de hecho las avispas se desarrollan dentro de esos higos y son las únicas polinizadoras de los higos. Y eso, por ejemplo, llevó a que, hasta que no se comprendió bien cómo era ese sistema de polinización, el cultivo de higos en Norteamérica, por ejemplo, fracasó rotundamente hasta que se vio que había que ir al lugar de origen de la planta, que era Asia, y traer otro tipo de plantas de higos que funcionara para contener a estas avispas. Entonces, hay casos donde no hay una gran especialización y hay casos donde sí hay una gran especialización. La especialización, de alguna manera, es un aspecto favorable entre el vínculo entre plantas y polinizadores. ¿Y qué factores pueden llegar a ser importantes en esa especialización? Bueno, para empezar, la flor, si la flor quiere que su polinizador sea de alguna manera fiel, tiene que ser constante. Entonces, la constancia de la flor en su química, en su morfología, en sus momentos del día o del año en la cual florece, es un aspecto que para la flor va a ser adaptativa para lograr la fidelidad del polinizador. El polinizador, en muchos casos, la fidelidad tiene que ver con claves químicas o de color o visuales. Y en general tiene que ver con la asociación a una recompensa, que esa recompensa obviamente es el néctar y el polen, que es lo que la flor ofrece como recompensa para la polinización. ¿Por qué decimos que es favorable la especialización? Bueno, para empezar, para el polinizador se disminuye la búsqueda de, sí, o sea, la búsqueda de un universo de flor menor, digamos, facilita el tiempo de búsqueda, y para la flor obviamente implica un menor desperdicio de polen. Entonces, ante una situación como esta, con una diversidad de flores importante, bueno, ¿cuáles van a ser las claves que van a utilizar los polinizadores para elegir? ¿Y cuál va a ser la fidelidad de ese polinizador para que no llevemos polen de una flor a otra, a otra, a otra, que son de diferentes especies? Eso puede ocurrir porque haya un polinizador que sea súper específico en una flor sola, o polinizadores que son más genéricos, pero por ejemplo se conoce que las abejas, cuando empiezan a aprovechar un recurso, a visitar flores de un cierto tipo, van a seguir visitando ese mismo recurso hasta que ese recurso se acabe. O sea, hasta que esas flores no estén más disponibles y luego va a cambiar. O sea que esa fidelidad puede ser una fidelidad temporal, pero para la flor es importante que ese polen vaya a flores de su misma especie. Las interacciones químicas entre la planta o la flor y sus polinizadores se pueden evaluar a dos niveles. Una, que quizás no es tan obvia, es el color. O sea, el color, si bien desde el punto de vista de señal no es una señal química, porque estamos hablando de una señal visual, desde el punto de vista de dónde sale el color, sí es una interacción donde hay una importante participación de la química de la planta o de la química de la flor. Claramente las flores son mucho más coloreadas que el resto de la planta
Y esa coloración se debe a compuestos químicos que la flor utiliza para ese fin. Lo que nos podemos acordar de cuando estudiamos física es que el color depende de los compuestos químicos que absorben luz en un cierto rango de energía, en el rango visible de longitudes de onda, y la absorción de esa energía depende de la estructura del compuesto, ¿sí? Y va a hacer que veamos diferentes compuestos con uno u otro color. Muchas flores tienen diferentes colores y justamente los diferentes colores se asocian a preferencias de diferentes polinizadores. Es también importante considerar que no todos vemos, o sea, el rango visible de energía que nosotros vemos no tiene por qué ser el mismo para diferentes organismos. Entonces, por ejemplo, las abejas ven menos la zona roja del espectro visible y ven más la zona ultravioleta. Entonces, lo que puede ver una abeja puede ser muy diferente a lo que nosotros vemos. Porque, por ejemplo, una flor que para nosotros no tiene mucho contraste, para una abeja puede llegar a tener un enorme contraste. Puede ser lo que la abeja esté viendo, porque acá hay compuestos que nosotros no percibimos como un color y que la abeja sí los percibe como un color. Desde el punto de vista químico, por excelencia, los compuestos que participan o a los que se deben los colores de las flores son un tipo de flavonoides que se conocen como antocianinas. Antocianidinas o antocianinas como glucósidos, suelen ocurrir como glucósidos. tienen una enorme variabilidad en los colores que pueden producir, rojo, violeta, blancos, etc. Y esa variabilidad del color depende de características estructurales de esos compuestos. Ustedes se acordarán que la absorción de energía por parte de los compuestos químicos tiene que ver con la presencia de estos dobles enlaces conjugados. O sea, muchos dobles enlaces conjugados que favorecen la resonancia, justamente, lo que va a hacer es que se absorbe energía a longitudes de ondas mayores o energías menores. Entonces, cuanto más dobles enlaces conjugados tengamos, más chances tenemos de que este compuesto sea coloreado. En este caso, estos flavonoides, en particular las antocianinas, tienen en este anillo, el anillo C, un doble enlace más conjugado que otros flavonoides, como vamos a ver enseguida. Y eso hace que sean entonces más coloreadas y eso hace que de estos compuestos dependan muchos colores de las flores. Fíjense que hay un montón de opciones de sustituyentes y esos sustituyentes van a tener importancia en el color que tenga este compuesto. La cantidad de hidroxilos, la presencia o no de metilos o de metales, como vamos a ver ahora, la presencia de azúcares, la presencia de otros compuestos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de tres flores de diferente color. Son la misma especie y tenemos entonces la presencia de diferentes tipos de antocianinas. La diferencia, por ejemplo, entre esta y esta es la presencia de un hidroxilo más en este carbono. La diferencia entre estas dos y estas es que, o entre esta y esta, es que estos dos hidroxilos están glucosilados, tienen un azúcar cada uno. O sea que pequeños cambios del compuesto con una estructura química similar van a dar entonces diferentes colores. Fíjense como acá, en parte los colores también tienen que ver con la presencia de un copigmento, que si lo miramos, no es una antocianina, es un flavonoide, pero no es una antocianina, porque acá tenemos un doble enlace menos disponible para la conjugación. Esto es otro tipo de flavonoide, y esto entonces tiene menos chance de tener color, sí de absorber energía, pero en el rango ultravioleta y no en el rango visible. Vamos a ver que eso puede ser importante en un minuto. Otro efecto, no tanto de los sustituyentes, que podemos ver aquí, acá tenemos una flor de un tono y de otro tono, la misma especie, ¿sí? La diferencia, acá de vuelta tenemos el anillo que define las antocianinas,
tenemos tres grupos hidroxilos, pero en este caso tenemos la presencia de un metal quelante. Cuando tenemos grupos hidroxilos en este tipo de posición, tenemos la posibilidad de que este compuesto interactúe con metales. Esa interacción entonces va a provocar corrimientos en las longitudes de ondas de absorción, por lo tanto va a provocar corrimientos en el color que nosotros podemos ver. O sea que la estructura del compuesto y otras variables van a generar entonces distintos colores en el caso de las antocianinas. Estas estructuras que vemos acá, fíjense como ya no tenemos ningún anillo central, este anillo C, con dos dobles enlaces, ¿sí? Perdimos la aromaticidad. Por lo tanto, estos van a absorber energía en longitudes de ondas más bajas o con más energía. Entonces, no los vamos a ver coloreados, sí, algunos pueden tener algún tono amarillo, pero no van a tener colores fuertes. Pero lo que para nosotros no va a ser colores fuertes, pueden llegar a ser colores fuertes para una abeja, porque justamente absorben en el rango ultravioleta. Entonces, en muchos casos, pueden funcionar como guías de néctar, pueden participar junto con otros compuestos en determinar el color final. Fíjense cómo la presencia de este tipo de flavonoides, que no son extremadamente coloreados para nosotros, pueden indicarle a la abeja dónde está, pueden funcionar como guías para indicar a la abeja hacia dónde tiene que ir para buscar el néctar. Esto justamente a nosotros no nos dice nada, pero a la abeja, como son compuestos que absorben en el ultravioleta, a la abeja sí le está indicando información visual muy importante. Eso entonces en cuanto a los flavonoides, y les quería comentar muy brevemente los otros compuestos importantes a la hora de dar colores a las flores, que son los carotenos, que muchas veces actúan como copigmentos, o sea, en lo que podemos llamar interacciones supramoleculares, por encima de una molécula. Por ejemplo, pueden actuar como una especie de sándwich. Ya dijimos hoy más temprano que protegen a la molécula de clorofila. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de un tipo de herbicida que lo que afecta justamente es la síntesis de carotenos? Y eso desprotege a la clorofila y por lo tanto la clorofila se destruye en presencia de luz. O sea que los carotenos protegen a la clorofila y así interactúan con otro tipo de moléculas y en la interacción con flavonoides definen en muchos casos el color de la flor. Son tetraterpenos. Acá estamos viendo, si nos fijamos acá en el medio, podemos ver evidencia de que se trata de terpenos. Son justamente terpenos formados por la unión de 8 moléculas de isopreno. Y obviamente lo que estamos viendo acá es una gran cantidad de dobles enlaces conjugados, que es lo que determina que sean compuestos coloreados. Hay distintos compuestos que participan entonces en distintos colores de las flores y son de todas formas menos importantes, desde el punto de vista del color de flores, son menos importantes que las antocianinas. Bien, el otro tipo de interacción capaz que más evidente entre la planta y el polinizador obviamente es el aroma. Es importante, en muchos casos muchos polinizadores son orientados en forma más visual, otros son más orientados en forma más química, o sea que es importante para algunos polinizadores, obviamente los nocturnos, también las abejas. Hay cierta plasticidad de parte de las flores en cuanto a cuándo emitir el aroma, entonces el aroma no va a estar siempre presente, sino que puede correlacionar con la madurez del polen, puede haber variaciones a nivel del día, puede haber variaciones a nivel estacional, o sea, es una característica que la flor puede regular. Suelen ser mezclas complejas, pero también puede haber en algunos casos aromas que tengan un componente fundamental. Y como son mezclas y la diversidad química es enorme, aquí tenemos un tipo de señal que puede lograr un nivel de especificidad muy grande, un nivel de especificidad, por ejemplo, bastante mayor que la del color. O sea, esto puede funcionar como una señal mucho más fina en cuanto al mensaje que transmite, porque diferentes mezclas van a oler, entre comillas, diferente.
Obviamente asociamos al aroma de las flores con olores agradables. Los olores agradables de las flores, en el caso también de hojas, de plantas, es lo que se suele llamar el aceite esencial, o lo que en muchos casos son, digamos, para decirlo más correctamente, son compuestos que integran lo que se llama el aceite esencial, que es el tipo de aceite que se obtiene de material vegetal que es volátil y que se contrapone entonces a los aceites fijos que no son volátiles y que químicamente no tienen nada que ver. Entonces, los componentes más característicos de los olores de las flores son obviamente compuestos volátiles, o sea, de bajo peso molecular. Pueden ser oxigenados o no ser oxigenados, pueden ser hidrocarburos o pueden tener oxigenaciones. Pueden ser alcoholes, hidrocarburos, pueden ser cetonas, pueden ser aldehídos, pueden ser terpenos. Acá tenemos tres ejemplos de compuestos que son claramente terpenos, son monoterpenos, o sea, unión cabeza-cola de isopreno, pero también pueden ser biosintéticamente diferentes como estos fenoles que están acá, la vainillina, el eugenol, que son compuestos que no tienen un origen terpénico, sino que son biosintéticamente, tienen un origen diferente. O sea que son mono y sesquiterpenos, compuestos que se llaman aromáticos, no necesariamente porque tengan más aroma, sino porque tienen un anillo aromático, como los fenilpropanos, y también algunos compuestos que son alifáticos de cadena corta, que no representamos ninguno aquí, pero que pueden ser ésteres, alcoholes o cetonas de bajo peso molecular y por lo tanto volátiles. Como compuestos volátiles se pueden analizar por cromatografía de gases. Acá tenemos un ejemplo entonces donde tenemos el olor de una flor que está cuyos componentes se separan en un cromatógrafo de gases. Cada uno de estos picos entonces idealmente representa un compuesto. En este caso es una flor que en vez de terpenos está caracterizada por compuestos volátiles pero de origen aromático, ¿verdad? Más bien fenólicos. Fíjense cómo lo que se muestra aquí abajo es una representación de la respuesta eléctrica de la antena de un polinizador, pongámosle una abeja. Entonces, algunos compuestos tienen una señal eléctrica muy importante, o sea, que la abeja responde a nivel olfativo, estamos hablando de la antena de la abeja, que es el órgano olfativo de la abeja, responde en forma muy importante a algunos compuestos, no tanto así a otros, en donde la respuesta es menor. Entonces, la respuesta fisiológica del polinizador a la química de los volátiles de la flor se puede estudiar de esta manera, ¿verdad? Separando los compuestos, viendo la respuesta a cada uno de ellos. Eso es una estrategia posible para el estudio de estos fenómenos de comunicación química. Pero en realidad la abeja no tiene un cromatógrafo en su cabeza, digamos, la abeja está percibiendo todos estos compuestos al mismo tiempo. Tiene diferentes, los va a recibir en diferentes receptores de la antena, pero los recibe todos juntos. Por lo tanto, la abeja tiene que armarse así como uno. Si a uno le vendan los ojos y le ponen una naranja y una banana, por el olor uno se va a dar cuenta cuál es cuál, ¿verdad? Y ese olor lo que implica es una gran diversidad de compuestos que son percibidos y que se hacen espejo en el cerebro formando una imagen aprendida de una banana o de una naranja. Esa imagen aprendida entonces tiene que ver con la integración de muchas señales correspondientes a diferentes compuestos. Entonces, por ejemplo, acá estos no, podrían ser flores, pero en este caso no son flores, son levaduras, pero no importa, serían lo mismo si fueran flores. Tenemos distintos ejemplos donde claramente uno ve que los olores son diferentes entre sí. Estos son los picos de un cromatógrafo de gases que muestra que los olores son distintos entre sí. Ahora, ¿cómo se diferencia eso? ¿Cómo uno, si uno tuviera acá una uva, una manzana, una pera, cómo uno diferencia esta información? Ese tipo de estudio se puede hacer de alguna manera tratando de decir, bueno, ¿cómo puedo caracterizar estos compuestos y tratar de verlos en una especie de imagen de este tipo? Bueno,
Hoy por hoy lo que se hace son estudios que pueden tener un enfoque más metabolómico, en donde se trata de darle o caracterizar los diferentes metabolitos como un conjunto. Y a través de estudios multivariados que involucran mucha estadística, como ya les hablé en la clase pasada cuando estábamos hablando de la redundancia química defensiva, también se puede hacer a este nivel. Y vemos cómo las diferentes especies, acá representadas por diferentes colores, uno puede separarlas en un espacio. Esa separación es lo que de alguna manera intenta imitar lo que ocurre dentro del cerebro del polinizador. El polinizador integra toda esta información y puede decir, no, esta es la flor que quiero ir, o esta, o esta, o esta, en función de toda esta información que no está separada, sino que tiene que decodificarse toda junta. Eso es un tipo de estudio, como que un enfoque también muy interesante. Desde el punto de vista práctico, por ejemplo, de nosotros, esto es un trabajo de nuestro laboratorio. Acá tenemos simplemente una flor que no es muy conspicua. Esto es cannabis, una planta de cannabis criada en campo que se usa para, es cannabis medicinal, no psicoactivo, que tiene diferentes usos y simplemente quisimos hacer una prueba de la inflorescencia que está acá, que tiene un olor muy, muy fuerte. Y esto simplemente es una bomba de aire, que succiona aire. A través de tubos se embolsa la flor y se hace pasar aire por la bolsa, ¿sí? Y esos olores, entre comillas, se capturan en un absorbente sólido, o sea, un sólido que va a capturar los compuestos orgánicos. Eso después se diluye con un solvente y se puede analizar de esta manera en un cromatógrafo de gases. Como podemos ver, tiene unos pocos componentes en muy alta cantidad. Y ahí simplemente por espectrometría de masas uno puede decir, bueno, el componente más importante de esta flor es esta, lo cual. Y ese tipo de identificación es algo que en nuestro laboratorio lo podemos hacer muy, muy fácilmente. Hay otro tipo de olor en las flores que también tienen importancia en polinización, pero que son olores que nosotros catalogaríamos de desagradables. Olor a carne podrida, olor a pescado podrido, olor rancio, manteca rancia, olor a excremento, ese tipo de olores son característicos de algunas familias, por ejemplo las aráceas, las umbelíferas, y están involucradas en lo que se conoce como polinización deceptiva. Deceptiva implica un engaño. Básicamente lo que ocurre acá es que la flor engaña al polinizador y no lo va a premiar con néctar o con polen, sino que lo va a engañar, por ejemplo, atrayendo moscas a algo que las moscas van a identificar como carne podrida. O sea que los polinizadores son específicos de lo que la flor trata de simular. Químicamente hay compuestos como las monoaminas, las diaminas, como están presentadas acá, fíjense los nombres, cadaverina, putrescina, son diferentes diaminas que tienen un olor realmente para nosotros muy desagradable. El escatol, que es un indol, que tiene olor a excremento. Ácidos de cadena corta, que tienen olor rancio. Bueno, diferentes especies, pero no de cualquier familia, sino de algunas familias en particular, son muy especialistas en este tipo de polinización deceptiva. En muchos casos pueden regular, por ejemplo, variando la temperatura de la flor, pueden regular a qué hora emiten este olor. En algunos casos lo que ocurre es que por ejemplo, se atraen las moscas, la flor detecta que tiene moscas adentro, se cierra, queda cerrada durante 24 horas, donde las moscas caminan y se llenan de polen, y a las 24 horas se abre. Por ejemplo, es un ejemplo de la Facultad de Agronomía. Fíjese cómo incluso el color de la flor parece como que imitar algún tipo de materia orgánica o carne o algo así. Esta es de género Aristolochia. Crece como una enredadera muy común aquí en Uruguay. Tiene una entrada aquí que no se ve, que está como de perfil. Las moscas entran, la flor se cierra.
las moscas caminan por adentro, a las 24 horas se abre. Eso es entonces un tipo de polinización deceptiva. Otro tipo de polinización deceptiva es mucho más sofisticado porque en vez de imitar comida, lo que la flor imita son feromonas sexuales de sus polinizadores. O sea que hay un engaño sexual de por medio. En estas, las familias que son de alguna manera especialistas en engañar son las orquídeas, una familia extremadamente variada, cuyas flores son famosas por tener esas formas tan raras, ¿verdad? Bueno, en muchos casos esa forma rara de las flores de orquídeas tienen que ver con una estrategia deceptiva de engañar a sus polinizadores. Típicamente, orquídeas que engañan tanto morfológicamente como químicamente, por ejemplo, con la presencia de una abeja hembra, y entonces van a ser muy visitadas por machos que incluso intentan copular con la flor. Entonces, acá tenemos una similitud morfológica, pero además una similitud química con la feromona de ciertas especies de abejas, por ejemplo. No ofrece néctar, o sea que es una polinización deceptiva, no hay un premio, sino que lo que hay es un engaño. El macho viene, se pasea sobre la flor, intenta copular con ella, se llena entonces de polen y después va a otra flor para hacer lo mismo y va a estar en definitiva, sin quererlo, va a estar polinizando. Hay muchos sistemas estudiados de orquídeas en diferentes partes del mundo, donde se evidencia claramente un fenómeno de coevolución, porque por ejemplo tenemos distintas especies. Químicamente, fíjense que la química se asemeja a la feromona del polinizador, pero la química es enormemente diversa, o sea, no podemos hablar acá de un fenómeno químico que haya evolucionado a partir de una única rama, sino que son, es una coevolución de sistemas separados y muy especializados entre la especie de orquídea y su polinizador preferido. Si eso lo quieren ver, hay en internet decenas de videos donde van a ver cómo es la interacción de cómo el macho llega a la flor y trata de copular con la flor, y bueno, estudios muy interesantes de este tipo de polinización deceptiva. Bien, entonces, en definitiva, en estas clases hemos paseado por diferentes aspectos que involucran las interacciones químicas de una planta. El más tradicional, un herbívoro que se come la planta se defiende, dedicamos bastante rato a eso, pero también la competencia con otras plantas, esa competencia que puede darse a nivel aéreo, pero también a nivel bajo suelo, digamos. La interacción de las flores con los polinizadores, o sea, todos tipos de interacciones muy importantes para la planta y que pueden enfocarse desde el punto de vista químico de esa interacción, que es como nosotros lo enfocamos en ecología química. En las próximas clases van a ver otro tipo de interacción de la planta, que es la planta interactuando con los enemigos naturales del herbívoro a través de compuestos inducidos por herbivoría. ¿Sí? Acá la sigla más común, que es la sigla en inglés, Herbivore Induced Plant Volatiles, o sea, volátiles de plantas inducidos por herbivoría, que atraen al tercer nivel trófico. Esto es todo un área muy, muy interesante de ecología química de plantas que van a ver con Carmen en las próximas clases y van a de esa manera complementar el enfoque que tratamos de dar en esta unidad sobre diferentes modalidades de interacción entre las plantas y diferentes miembros de sus comunidades. Muy bien, la semana que viene entonces vamos a estar subiendo más clases, que anden bien.